Bloomberg, me da mucho gusto que nos acompañe la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, Jimena Puente de la Mora, una mujer joven, inteligente, talentosa y echada para adelante, porque ya le preguntaba yo algunas cosas antes de comenzar y eso es lo que muestra. Gracias por estar aquí, presidenta. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Pues, ¿cómo va todo en el IFAI? Hay muchos temas sobre el escritorio y muchos retos muy importantes. ¿Cuáles son los más urgentes o trascendentes ahorita en su escritorio? Vamos a trabajar sobre todo en las leyes secundarias, en esta parte del establecimiento de sanciones. Recordemos que el establecimiento de sanciones van más allá en la protección de los datos personales en posesión de los entes privados, en donde las sanciones van de los 100 a los 320 mil salarios mínimos. ¿320 mil salarios mínimos? Ahora, ¿en qué casos? En los casos en donde haya un mal uso de esos datos, en donde no se respeten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en donde se hagan o se vendan o se sustraigan bases de datos en poderes de los particulares o las empresas, se ve la gravedad, se ven las cuestiones como reincidencia, se ven otros aspectos también como la protección de datos personales sensibles o los especialmente protegidos, que son los que tienen que ver con información genética, con opiniones políticas y con todas estas cuestiones que son como más sensibles de parte del individuo, se ven todos estos aspectos para el establecimiento de sanciones. Ahora, eso es en los entes privados. ¿Qué hay de los entes públicos? Estoy pensando, por ejemplo, en la fuga de información y de datos personales del anterior IFE, ¿no? Así es. Así es. Recordemos que cuando pasó esa situación fue en el año 2003, todavía no había una ley específica y ahora se tienen recomendaciones y se hace seguimiento a esas recomendaciones y si no, bueno, pues ante el órgano superior de fiscalización. Si eso ocurriera otra vez hoy, ¿qué podría hacer el IFAI? Establecer una recomendación y si no se siguiera una recomendación directamente con el órgano superior de ese ente obligado para el establecimiento de responsabilidad como servidor público. Le queremos recordar a la gente que el nivel de cumplimiento de todas las recomendaciones que hace el Instituto Federal de Acceso a la Información es de alrededor del 99.5. Entonces tenemos muy buen nivel de cumplimiento en estas recomendaciones y en nuestras resoluciones. Ahora hablaba de la coordinación con los entes de transparencia de los estados. ¿Cómo va ese tema? Una parte fundamental que señalan las reformas constitucionales recientemente aprobadas es la facultad del IFAI para atraer algunos casos en situaciones específicas de los órganos garantes de todo el país. ¿Qué debemos hacer? Primero, que conozcan también los criterios mediante los cuales resuelve el IFAI y procurar que en estas leyes generales haya niveles mínimos unificados, homogéneos en toda la República para que un Estado no haya diferencias sustanciales en la protección de sus derechos básicos, sobre todo en acceso a la información y protección de datos. Creo que ese es un reto importante, ¿no? Unificar los estándares de protección, que existan reglas generales que todos podemos cumplir para que estos derechos se hagan realidad para todas y todos los mexicanos. Ahora, hay información que no se puede hacer pública. Así es. ¿Cuál es esta? Información reservada, la ley señala dos supuestos, información reservada e información confidencial. ¿Cuándo es la información reservada? Cuando tiene que ver con situaciones específicas de seguridad nacional, seguridad pública o salud pública o derechos de terceros. Cuando hay una afectación directa de estos derechos, se puede hablar de información reservada hasta por un periodo de 12 años. Dependiendo del caso concreto, este periodo se puede ampliar dependiendo la circunstancia. Y el otro caso de reserva es la información confidencial que tiene que ver con el uso y la protección de todos nuestros datos personales.